¿Y tú de qué hablas a espaldas de Jesús? En el Evangelio de hoy vemos cómo los apóstoles estaban hablando de quién era más importante, mientras que Jesús caminaba delante de ellos. Y después les reclama, les pregunta qué es lo que estaban hablando. Y les da toda una lección sobre la humildad, la fraternidad, el buscar servir más que tener poder, el buscar dar más que obtener. Pero creo que nosotros también caemos en el mismo pecado de los apóstoles. A veces, a espaldas de Jesús, buscamos pues tal vez poder, el poder tal vez en los grupos parroquiales, en la iglesia, tal vez buscamos el prestigio en el servir, en el dar, en el ayudar, más que en el encontrarme con el hermano y sentir el amor de Dios. Tal vez a espaldas de Jesús buscamos más nuestros intereses que lo que Jesús quiere que busquemos y que experimentemos. Te invito a que desde tu corazón escuches a Jesús. Creas en la fraternidad que Él nos predica. Creas y busques la humildad que Él nos invita a vivir. Y sobre todo en el servicio, en el dar, en amar dando y dándonos a los demás. Espero que este mensaje pueda llegar hasta tu corazón y ayúdanos a que llegue a más corazones compartiéndolo, porque compartir es evangelizar. Ánimo, sé feliz y bendiciones.